Esperar tantito a que se conecte. Mientras, vamos checando aquí. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Qué bueno que andas por acá. Pero vamos a ver otro minutito más, a ver quién más nos acompaña. Estamos aquí transmitiendo desde el grupo de la maestra Marita Millán de Mar del Yelis en este maratón para el Día del Padre 2022. Pues bueno, creo que ya andan un poquito más personitas. Y les platico, mi nombre es Esmeralda López. Soy colaboradora de Mabel Keren Chef y ahorita tengo la fortuna de estar invitada aquí en este grupo de Martita para compartirles un pequeño tutorial para todos ustedes para este Día del Padre. Cecilia Castro, hola Ceci, qué gusto que también andes por acá. Bueno, vamos a comenzar. Ahorita vamos a estar trabajando con estos Mani Jelly. Estas son imágenes para encapsular sobre gelatina. Este es un producto exclusivo de Mabel Keren Chef. Tiene demasiados modelos. Ahorita les voy a mostrar algunos. Ahorita voy a estar trabajando con este que tenemos acá de Yo Amo Papá. Este de baloncitos. Acá tenemos otro igual que dice Felicidades Papito. Esta es una hoja de grenetina. Esto es de textura y pues bueno, hay de infinidad de diseños, ¿no? Ahorita les digo, vamos a estar trabajando con cuatro modelos diferentes. Este producto lo pueden adquirir si están en Estados Unidos con la maestra Marquita Millán. Ella tiene, es distribuidora de Mabel Keren Chef. Ella les puede conseguir cualquier producto que necesiten. Y les comento, una de las ventajas de este producto es que al ser una hoja de grenetina es totalmente transparente, por lo que no nos debemos estar preocupando de recortarlo exactamente al ras, como pasa con la hoja de arroz. Cuando la queremos encapsular, tenemos que recortar al ras porque pues si no, se ve toda la orilla de la hoja, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tengo la imagen. Tengo la imagen y con que recorte lo más pegado que se pueda a la imagen, sin tener que recortar exactamente el corazoncito, la carita del papá, etc. No importa porque el resto está transparente. Otra de las ventajas es que las tintas son tintas muy nítidas. Entonces, aunque yo lo encapsule con una capa de transparente enfrente y otra atrás, transparente igual, de todas formas mi imagen se va a ver perfecta. No necesito ponerle, por ejemplo, en el caso de la hoja de arroz, que se debe de poner una capa de gelatina blanca atrás, a fuerzas, para que resalte. En este caso, pues no es necesario, pueden ponerle el color que ustedes quieran. Siempre y cuando haga contraste, claro. Por ejemplo, si yo le pongo aquí un rosita, pues las letras no se van a ver, ¿correcto? Entonces, ¿quién más anda por ahí? Patricia, Lucy, Inesita, Yalecita, las dos. Un abrazo y a todos los que se van conectando, pues qué padre que me estén acompañando por aquí. Y también lo que vamos a utilizar ahorita es un molde como este, a ver si lo voy a mostrar tanto. Es un molde de tacitas. Este pues es muy fácil de conseguir. Les digo, si están en Estados Unidos, pues con la maestra Marquita Millán. Si están en México, aquí en el grupo también me parece que hay distribuidoras autorizadas. Y lo que vamos a hacer ahorita es colocar una pequeña capa de gelatina transparente. No sé si se alcanza a ver ahí. Solamente es una pequeña capa que me dé lugar para que quepa esta imagen, ¿ok? Entonces, después de eso, voy a recortar la otra imagen, la de Yo Amo Papá.
súper prácticos y súper fácil de utilizar. Y como les digo, es una hoja de grenetina, es totalmente comestible. Y solamente se utiliza encapsulado. Este no pueden colocarlo hasta arriba de la gelatina sin cubrir con otra capa, ya que al ser grenetina se va a empezar a arrugar y con cualquier rozoncito que le demos, pues se va a levantar y se nos va a echar a perder. ¿Sale? Entonces, este tipo de Magic Jelly como este, se llama de textura. Este lo podemos usar de infinidad de formas. Por ejemplo, si nuestro molde es de estrella, colocamos nuestra hoja, colocamos el molde encima, que esté seco obviamente, y con un plumón de tinta comestible marcamos el contorno y recortamos para tener la forma. En caso que quisiéramos, por ejemplo, que todo el molde tuviera esa textura, podemos recortar aquí, no sé, un corazón, una estrella, incluso baloncito por baloncito. Bueno, ahí ya prácticamente es como con la imaginación que cada quien tenga y dependiendo del proyecto que vaya a hacer, ¿sale? En este caso, yo voy a utilizarlo para ponerlo de fondo de mi tacita. Entonces, lo que voy a hacer es calcular. Esto lo pueden hacer incluso con una hoja blanca común. Y ya que tengan la medida exacta, ya lo recortan acá. Solamente voy a colocarlo encima y dejar una parte donde alcance como a cubrir. Ahora acércate un poquito y calcularle el ancho. Y el alto. ¿Okay? Todos estos pedacitos que van sobrando, guárdenlos solamente en la misma bolsita que trae nuestro producto. Ahí lo pueden guardar. Y de repente, a lo mejor, si les falta algún detallito o algo, pues en ese momento lo pueden utilizar. Okay. Corto la anchura. Debo de recortar ligeramente un poco más adentro de la superficie de mi molde. Esto es porque no lo voy a colocar hasta arriba, lo voy a colocar un poquito más abajo y pues nuestro molde es cóncavo. Entonces, entre más profundo va a quedar más angosto. ¿Sale? Hasta aquí. Hola Connie, Lady Blue y también vi que se conectaron. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Esto mismo lo vamos a hacer con el otro modelo que teníamos por acá para hacer dos modelos diferentes. Y pues aquí es más fácil porque utilizaré de patrón este que ya habíamos recortado. Y solamente lo coloco. Y ya sea que lo marquen con algún plumón de tinta comestible o lo recorten directo, perdón. Y cuéntenme qué les ha parecido este maratón que he organizado para todos los papitos, la maestra Martita. El maratón de Día de las Madres también estuvo muy padre. Y pues también han tenido clases muy, muy padrísimas mis compañeras y mis colegas. Listo. Bueno, ya tenemos aquí los dos, a ver, ¿qué le busco? Nuestras dos imágenes. Que en este teléfono ya ando leyendo los comentarios, por eso. Ya tenemos nuestros dos trazos. Teniendo las dos imágenes del frente recortadas y los de atrás, vamos a proseguir. Este molde lo engrasé, le puse un poquito de desmoldante con una servitualla por todas las orillas y lo llevé al congelador unos 3-4 minutos. Después de eso le puse una capa de gelatina transparente delgadita. No sé si se alcanza a ver, bueno, por aquí está la capa hasta aquí. Es una capa delgada. Y no debe estar totalmente firme, solamente debe estar lo suficiente que cuando yo la toque se me alcance a quedar un poquito pegado en los dedos. Ese es el punto que necesitamos. Entonces, nuestra imagen tiene un lado brillante y otro lado que está opaco. El lado brillante lo vamos a colocar boca abajo, asegurándonos que todas las orillitas estén bien adheridas a la gelatina. Esto es porque si en algún punto, por ejemplo, de este lado de la cabeza se llega a levantar,
Cuando nosotros vaciamos la otra capa de gelatina, puede flotar esta imagen y pues ya se nos echaría a perder. Debe estar bien adherido. De igual forma, esta otra imagen la vamos a colocar boca abajo, procurando lo mismo que con la otra, que toda la orilla esté bien adherida. Nuestras manos deben estar secas. Recuerden que es una hoja de grenetina, por lo que si tenemos humedad en las manos, se va a empezar a derretir. Y la siguiente capa que vamos a colocar de gelatina transparente debe estar a temperatura ambiente, no debe estar caliente, porque si no va a dañar nuestra imagen. Solamente le vamos a colocar una capa ligera y lo vamos a llevar a refrigerar nuevamente solo hasta que esté semicuajado. En ese tipo de moldes, por ejemplo, que no tienen como suficiente apoyo, si ven aquí cómo baila, en su refrigerador colocan algún recipiente o algo que les ayude a mantenerlo derecho, ¿ok? Yo creo que lo voy a quitar un poquito para que esto sea más rápido. Ustedes en casita sí le pueden poner esta capa un poquito más gruesa sin que llegue a la altura de la cita, ¿sale? Porque la siguiente capa sí necesitamos que nos cubra parejo en la cita y que nos agarre una parte de la taza para que al momento de desmoldar tenga la suficiente fuerza para que salga en una sola pieza. Les voy a llevar al congelador en este caso para que sea rápido. Y lo vamos a dejar ahí tantitito. Y pues mientras, a ver, platíquenme. ¿Tienen alguna duda? Mientras tanto, tengo aquí este otro moldecito. Este es de piezas de pan. Si lo ven aquí. En este caso solamente voy a utilizar dos piezas, que es este panqué y esta conchita. Y vamos a utilizar un poco de gelatina de leche, la receta que ustedes quieran y el sabor que ustedes quieran. Solamente que sea gelatina de leche para poderla pintar de acuerdo a los tonos de nuestros panecitos. De igual forma, esto lo vamos a llevar a refrigerar hasta que este sí, hasta que esté totalmente firme para poder desmoldarlo. Listo, vamos a esperar unos 2 minutitos más a que cuaje la capita de nuestra tacita. Y nos dice María Cristina Ruiz, los maratones han sido súper buenos y sobre todo las profesoras y profesores muy profesionales en este arte y con ese cariño que nos enseñan, y la maestra Martita muy bella organizando esto. Sí, la verdad que sí, es una... Bueno, yo veo a Martita, ya tiene un buen rato que nos invitó, unos 2-3 meses atrás, o sea, es una organización que lleva bastante tiempo. Martita aparte tiene su tienda, o sea, anda al pendiente como de todo. Es bien activa, siempre como al pie del cañón. Y pues sí, de verdad sí se le agradece que organice ese tipo de eventos, que nos invite, y pues los miembros de su grupo que los aprovechen, ¿no? De momento, a veces cuando damos una clase, el ver que la replican o el ver que sí les gustó, que sí aprendieron algo, o cuando nos suben su réplica o algo, o que nos digan, por ejemplo, en esta gelatina utilicé esa técnica, que aunque no sea lo mismo, aunque no sea el mismo modelo, pero que sea algún tip que hayas aprendido, pues sí es gratificante que nos etiqueten o que nos mencionen, etc. En este caso, por ejemplo, si ustedes no consiguen de momento este producto, podrían ustedes utilizarlo con alguna hoja de arroz. El resultado no va a ser el mismo, pero sí va a ser similar. Entonces, pues si tienen la oportunidad de conseguirlo, háganlo. Les va a gustar mucho cómo quedan los colores, cómo queda ese efecto. Pero si no, también pueden hacer ustedes con la hoja de arroz, ¿sale? Y a ver, vamos a leer otro comentario. Ese es comestible, dice Gabriela García Galicia Rico. Sí, es comestible. Esta es una hoja de grenetina. Así como viene la hoja de arroz, que es totalmente comestible.
Este también, este se encapsula y al momento de encapsularse se va a llegar a hidratar ligeramente, ya que va a tener humedad de la parte de arriba y humedad de la parte de abajo con la gelatina. Se va a llegar a hidratar y al momento de consumirlo, tú vas a sentir la textura como si fuera una hoja de gomita. O sea, realmente sí está más, más firme que una gelatina normal, pero digo, la textura es como si fuera una hoja de gomita, más o menos así. ¿Cómo se llama? Se llama Magic Jelly y lo consiguen en Estados Unidos, lo consiguen con la maestra Martita Millán. Y en México o en otros países pueden ustedes comunicarse directamente en la página de Mabaker & Chef y solicitar, ya sea desde, o sea, directo desde Mabaker, o buscar algún distribuidor que esté cerca a tu domicilio para que sin problema vayas y ahí lo adquieras. ¿Dónde se consiguen las hojas? En la página de Mabaker & Chef en México o en otros países. En Estados Unidos, Martita Millán es distribuidora oficial. ¿Qué papeles son? No son de papel, es una hoja de grenetina. A ver, vamos a checar si ya se ojo. Vamos a dejar un poquitito más. Vamos a dejar un poquitito más. Solamente un momentito. ¿Qué más? ¿Qué más anda por ahí? Bueno, gracias por sus corazoncitos. ¿Qué otra? Pues sí, creo que realmente todas las preguntas, bueno, la mayoría de las preguntas son dónde se consigue y pues es directamente con Martita Millán en Estados Unidos, acá en México, en la página de Mabaker & Chef. Y tienen de diferentes modelos, o sea, es un catálogo grande que tienen desde Pascua, no sé, Día del Niño, Día de las Madres, del Padre, Navidad, etc. Son muchísimos modelos y la ventaja es que ustedes los pueden adaptar al proyecto que ustedes quieran. Y como les digo, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, estos de textura, colocarlo todo. A lo mejor esta imagen la pueden, no sé, recordar en corazones. Darle el uso que ustedes quieran de acuerdo a la creatividad o al proyecto que van a realizar. Se llaman Magic Jelly. Y pues aquí seguimos. Ya nos falta un minutito, a ver, voy a checar de nuevo a ver si no se me vaya a pasar. Eso es bien importante, que no se les pase. Es bien importante que no se les pase el cuajado. Si la gelatina ya está totalmente firme, ya no se va a adherir con la siguiente. Entonces sí es bien importante que la dejen en ese punto. A ver, acércate un poquito. Cuando yo la toco, se alcanza a ver cómo se me queda pegada. Un poquito, así debe ser, ¿ok? En este punto le voy a colocar un poquito de diamantina en spray, dame un segundito. Ando buscando otra, porque luego se me ensucian de... Esta es una diamantina en spray, es súper práctica, hay diferentes tonos. Solamente le voy a agregar unos disparos. No, procuren no colocar demasiada diamantina en sus, o sea, por ejemplo, en su gelatina, en su pastel, todo. Por la textura que se siente. Por ejemplo, a mí no me gusta llenarlo porque la textura es como arenosa. Entonces, a mí en lo personal nada más me gustan unos poquitos de disparos para que tenga ese brillito. Pero no saturarlos, porque sí se ve muy padre, pero al momento de consumirlo sí es como tierrosa la textura. Y bueno, a mí en lo personal no me gusta y creo que a mis clientes tampoco les gustaría. Entonces les dejo ese tip, aunque es comestible. Bueno, es comestible, pero no es como para que pongan demasiada cantidad. ¿Sale? Solamente vamos a poner un pequeño disparo. Creo que salió mucho, la apreté muy fuerte, pero solamente es un pequeño disparo. Y este está súper práctico porque no necesito, luego hay veces que en el tarrito sin querer lo pegamos y nos cae. Este está súper práctico. Bien, ahora colocamos esta otra imagen, la vamos a colocar
De igual forma, con el lado brillante hacia abajo. Y verificamos de igual forma que se adhieran todas las orillitas. Esto es importante, por lo que les decía que luego es que ponemos la otra capa y pues se nos levanta. Listo. Ahora vamos a colocar otra capa de gelatina transparente, delgadita, súper delgadita, solamente para que cubra la imagen. O sea, no es necesario que levante el volumen, solamente que cubra la imagen. Incluso lo podemos ladear un poquito. Y vamos a refrigerar nuevamente hasta que esté pegajosito. Y vamos a proceder. Bueno, mientras tanto yo ya había adelantado este paso. Ahorita las vamos a secar, le vamos a poner, ya que esté semicuajado, les vamos a poner ya la última capa de gelatina de leche. Y las vamos a dejar hasta que estén totalmente firmes, ¿sale? Una vez firmes, las vamos a desmoldar y déjense, las traigo ya desmoldadas. A ver, creo que aquí quedaron a la inversa, el de baloncitos, creo que se lo puse acá, pero bueno. La idea es esta, que se ve la imagen adelante, si ven ahí el... La imagen que pusimos hasta adelante, sí se ve la diferencia, que si las hubiéramos puesto una sola imagen. Y el fondo ya nos da ese efecto como si la taza fuera una taza de vidrio decorada. No, en chocolate este no se puede usar, este sí es exclusivo de gelatina Francisca Alvarado. Sí, como les digo, la diamantina, poquita, ni, de verdad que ni siquiera se siente. Cuando hacemos así un disparo o con el pincel así muy poquita cantidad, ni siquiera se siente al momento de estarla consumiendo. Eso es como lo ideal, solamente que se vea ese como destello, pero cuando ustedes agregan demasiada diamantina a sus productos, sea el que sea, la textura es un poco más arenosa. Entonces... realmente no, o sea, aunque se ve demasiado padre, se ve muy bonito, muy llamativo, al momento de consumirlo, pues ustedes hagan la prueba, no crean que yo soy la que no quiero que lo hagan así, hagan la prueba y van a ver que la textura es como arenosa, entonces pues no está padre que estás consumiendo, por ejemplo, en este caso una gelatina suave y de repente al masticarlo sientes como la arenita. Entonces con una pequeña cantidad no pasa nada. Y logra el efecto que queremos, que solamente darle destellos. A ver, acércate un poquito para ver si ahí se alcanza a ver. En vivo se ven solamente unos pequeños destellos muy leves, pero se ven muy padres. O sea, sí cumple como la función que es dar ese brillito. Y bueno, ahora vamos a pintar estos panecitos porque pues no que se los hacemos así. Vamos a utilizar unas gotitas de colorante. Para el capacillo del panqué vamos a utilizar una gotita de rojo. Si se me van ahorita algunas preguntas, ahorita que terminemos la clase, con gusto se las resuelvo. La vamos a diluir con muy poquita agua. Y con un pincel de cerdas suaves, un pincel suavecito, vamos a empezar a pintar nuestro capacillo. Estos colorantes también los venden Martita Millán, también los tiene a la venta, son súper prácticos, se llaman Fiesta Color. Y... se integran súper fácil cuando vamos a pintar una gelatina líquida, se integran súper fácil y también nos sirven para pintar una gelatina en la superficie. Si ven, con muy poquita cantidad, no es necesario que le pongamos en un exceso de colorante, ni mucho menos. De hecho aquí me va a sobrar demasiado.
Y si tienen un pincel un poquito más grueso, pues estaría ideal para que acaben mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, mi molde tiene aquí esta textura en líneas verticales, bueno, horizontales, dependiendo cómo lo estén viendo. Sigan ese patrón para que no se les vean manchones, porque a veces pintamos como al contrario y entonces se va a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, nuestro molde nos está dando la dirección de cómo pintarlo. Si fuera un molde liso, pues lo recomendable es que se pinte, ya sea, bueno, en caso de que sea una superficie pareja, ya sea todo hacia arriba, hacia abajo, o hacia un lado o hacia otro, para no crear ese cruce de líneas que nos deja una apariencia pues no muy agradable. Por ejemplo, aquí en la orilla, pues aquí sí pintamos de un lado hacia el otro, en lugar de arriba y abajo, para delimitar el área donde ya está nuestro panquecito. ¿Qué son las láminas transparentes? Nos dice Lupita. Es una hoja de Magic Jelly. Es una hoja de grenetina que es exclusiva de Mabaker & Chef. La pueden encontrar en Estados Unidos con Martita Millán y en México directamente en la página de Mabaker & Chef. Les pueden dar, ya sé que los consigan directo, o les digan ahí dónde está un distribuidor autorizado cercano a su domicilio. Y pues bueno, aquí ya estaría terminado este. Vamos a seguirle una vez con el otro, aprovechando ese color que dejamos acá. Yo creo que exactamente con una gotita nos hubiera alcanzado perfecto para los dos. Y lo diluí con poquita agua, ya que si lo agrego directo también queda bien, pero a veces cuando es directo lo pintamos y queda el color demasiado marcado, y entonces a mí me gusta diluirlo con un poquito de agua para que nos quede más parejo. Si tienen alguna duda, esta clase se va a quedar grabada en el grupo y me parece que también se queda grabada, pero Martita las comparte en YouTube. Entonces, si no lo alcanzaban a ver desde el principio, ahorita que terminen un ratito, Martita la comparte por acá en YouTube y ahí la pueden ver desde el principio, ¿sale? Y ahorita, si tienen alguna duda, como les digo, si se me pasan porque no estoy como leyendo todas, al finalizar se las respondo. ¿Qué tipo de pintura es? Dice Tete Eger. Son estas Fiesta Color. Esta es una pintura líquida, comestible, que te sirve para pintar gelatina, para pintar betunes, fondant. Si van a pintar fondant con esta, lo pinta bien, solamente que lo deben de estar utilizando de poquito en poquito, porque al ser líquida se les puede hacer chicle. Pero si le agregan poquito y lo amasan, y otro poquito y lo amasan, les pinta muy padre. Por ejemplo, a mí me encanta cómo pinta el rosita de este color en fondant, que es un rosa muy, muy, muy bonito. Bueno, ya quedó aquí nuestro capacillo. Ya quedan nuestros capacillos. Aquí son dos opciones de modelos, por ejemplo, para la tacita del día del papá. Y, por ejemplo, aquí, como les decía, acércate aquí. Si alcanzan a ver aquí la primera imagen, por ejemplo, si fuera en una hoja de oblea, el color blanco de las letras posiblemente no se vería y tendría que recortar la letra, que sería casi imposible recortar una letra tan delgadita por el contorno para que me diera ese efecto transparente. Tendría más bien que ser una imagen ya sea redonda, cuadrada, etcétera, para que yo pusiera la hoja de arroz completa. Y por ejemplo, cuando yo pusiera la otra hoja de atrás, en caso de que fuera hoja de arroz, al ponerle hoja de gelatina transparente,
la hoja de arroz quedaría no tan líquida, quedaría como más opaca, o sea, le faltaría como esa capa blanca que necesita para que los colores se vean vivos. En este caso, a pesar de que yo le puse gelatina transparente, la imagen se ve bien, o por ejemplo esa de acá, la imagen toda se ve bien. Eso, por ejemplo, eso a mí es lo que me gusta de estos Maggi Jelly, que no necesariamente me limita a ponerle una capa de gelatina blanca como la oblea para que resalte, sino ya por sí solo los colores son colores fuertes, vivos, y otra de las ventajas es que te dura 3 días, 4 días sin problema, sin que se haga feo. Ya más de 3 días, pues obviamente va a empezar a migrar un poquito el color, a lo mejor, por ejemplo, estas líneas de contorno de la carita, esas se van a empezar a hacer un poquito más anchas. Pero 3 días sin problema, te aguanta perfecto. Bueno, ahora, nuestra conchita, solamente la vamos a pintar con este plumoncito de tinta comestible. Si no lo tienen, también se lo pueden pintar con una gotita de color café, la diluimos con poquitita agua, con un pincel delgadito y pintamos todas las líneas. Esto está súper fácil porque ya no se han marcado las líneas. Ahora voy a pintar con la punta delgadita. Este plumón tiene 2 puntas, entonces la gruesa sí se nos estaba marcando demasiado. A ver, antes de eso, déjenme pongo la otra capa, que aquí hable y hable. Y les falta la otra capa. Bueno, aquí ya le vamos a poner esta última capa. Es lo que les decía, que me interesaba que esta capa agarrara el lacito. No importa que cubra esta parte de aquí. Ahorita, por ejemplo, acá estas que ya están desmoldadas, pues ya ay, me falta tantito. Bueno, en estas orejitas de aquí, ahí se ve la capita de gelatina que quedó cuando lo cubremos, pero si yo le pongo menos cantidad de gelatina para que no se llene esta parte en el molde, el lazo me va a quedar muy delgado y se me puede romper para desmoldar. Es mejor que cubra toda la superficie y una vez desmoldada, con un cuchillito delgado lo cortamos y sin problema levantamos nuestra capita. Levantamos esta capita de gelatina y ya quedó el asa limpia. De igual forma, si al momento de llevarla en el refri, a veces que se nos mueve, nos llega la gelatina y se hace una orillita por acá, pues con un cuchillito, una vez desmoldada, la recortamos. Bueno, regresamos con la conchita. Y aquí pues ya solamente es ir pintando todas las orillitas. Por ejemplo, como este plumón estaba nuevecito, ahorita que hice la primera línea lo remarqué mucho y sí se ve más intenso. Entonces ahorita lo que estoy haciendo es no recargarlo tanto. Para que mi plumón pinte bien sobre la gelatina debe de estar bien firme. La debemos secar un poquito con una servitoalla para retirarle el exceso de humedad, porque luego es lo que no permite que el plumón pinte correctamente. Y si por ejemplo ven que deja de pintar un poquito, pues solamente con una servitoalla igual secamos nuestra puntita de plumón y seguimos pintando, ¿sale? Si en donde vives hace demasiado calor o la gelatina empieza a sudar muy fácil, pues sí es más recomendable con un pincel. Con un pincel ir haciendo esto. ¿Qué más preguntas tienen ahorita? Tenían preguntas sobre la hoja que les enseñé ahorita. Se llama Maggi Jelly. Es un producto de Maker & Chef. Marquita Millán es distribuidora oficial de la marca allá en Estados Unidos. Con ella la pueden conseguir si viven allá. Si viven en México, pues lo pueden mandar mensaje directo en Maveca.
cerca de su casa. Distribuyen en varios países, entonces si están en otro país, pues también pueden preguntar a ver si en su país ya hay productos de Mabaker para que les hagan llegar estas hojas. Solamente son para gelatina. Sí hay transfer para chocolate, pero ese se trabaja totalmente diferente. Este es exclusivo de gelatina y es exclusivo para encapsular. Listo. Ya teniendo la conchita, vamos a pintar nuestro panqué. Y le voy a poner una gotita de amarillo huevo. Es igual Fiesta Color. Pero miren, por ejemplo, a mí me pasa que los traigo de aquí para allá y se me manchan. Entonces... por eso vamos a abrir la etiqueta. Igual con un pincel de punta de cerda suavecitas. Se le regalo un poquito de agua, solamente muy poquito. Tiramos el exceso. Y... a poner acá agua sola porque no quiero que me quede súper amarillo. Este panqué incluso lo pueden pintar ya sea con un color naranja súper bajito o café muy bajito, o en este caso lo pinté con amarillo huevo. Pero si ven, lo diluí con poquita agua para que quede súper clarito. De abajo sí lo pinté un poquito más, ahorita lo giro para que lo vean. Ahorita solamente vamos a pintar estos dos panecitos. Los otros pues es la misma forma de pintarse. Siempre que pinten van a ir retirando el exceso de pintura. Si ustedes llegan con el pincel súper cargado, van a manchar su gelatina. Y es súper difícil ya una vez teñida la gelatina despintarla. Entonces siempre con poquita cantidad. Y al terminar, con una servitualla limpia, van a retirar el exceso, ¿sí ven?, de humedad y de colorante. Lo van a ir retirando. Listo. ¿Vale? Y bueno, ahorita esta gelatina, termino la clase, la voy a continuar pintando y les muestro el resultado. Quiero que vean cómo se ve el padre. El asita y el borde de la taza también lo pueden pintar del color que ustedes quieran. A ver, por ejemplo, ahorita vamos a pintar el asita de azul. Lo pueden pintar del color que ustedes quieran o incluso dejarlo así en blanco. O sea, ahí ya es decisión de cada quien. Recuerden, siempre van a retirar el exceso y pues el asa está bien fácil. Y eso que les dije del molde, cubran por completo y ya el exceso lo recortan ya una vez desmoldado. En caso de no tener ¿cómo se llama? El molde de tacita. Todavía yo creo que les da tiempo de conseguirlo para que hagan su proyecto. Porque en este caso aquí sí necesitamos el molde como tal. Si fuera, por ejemplo, otra taza, que toda la tacita fuera de gelatina de leche y acá fuera el decorado, entonces sí me da chance de en una taza común y corriente llenarla, desmoldarla y partirla a la mitad. Y el asa hacer la parte y colocársela. Eso sí me daría oportunidad.
Pero en este caso, que vamos a estar encapsulando, vamos a utilizarlo de esta forma, sí, lo más recomendable es que sea tal cual el molde de la tacita. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Ah, muchas gracias, Marta Rodríguez. Píntalo en dorado, dice Selena Méndez. Sí, también se podría pintar en dorado. Tenemos matizador dorado o el highlighter para que quede con un efecto súper más metálico. También se podría pintar en dorado. En este caso, pues ya lo estoy pintando en azul. Como les digo, aquí ustedes pudieran dejarlo en blanco, pintarlo de otro tono que ustedes creyeran más conveniente. Ya es decisión de cada quien. De la parte de arriba sí la voy a dejar blanca. Y pues ya nada más aquí en las orillas, sí es importante para la presentación, pues limpiar estas orillitas que fuimos dejando con el pincel al pintar la parte de abajo. Por ejemplo, estas de aquí, solamente con un trapito húmedo, la vamos a retirar de esta forma para que nos quede limpio nuestro trabajo. En la parte de acá igualmente. Esto siempre es como lo más conveniente, acabar de trabajar y pues limpiar todo lo que pudimos haber manchado, para que nuestro molde, bueno, nuestra base o el plato, donde lo vayamos a presentar, pues siempre quede limpiecito. ¿Sale? Bueno, en este proyecto, pues ya estaría por terminado. Ya estaría por terminado y espero que les haya gustado. Y ahorita vamos a hacer otro súper rápido, porque luego hay veces que veo que a lo mejor cerca de su casa, ya sé que ustedes no tengan impresora de tinta comestible, o cerca de su casa no vendan las impresiones y entonces tengan que estar pagando como envío, o que no les resulte como costeable eso de estar pagando envíos y todo. Si necesitan alguna imagen que es fácil de hacer, ahorita les voy a enseñar cómo la pueden hacer casera. Esto solamente como imágenes que no tengan tanto detalle. A lo mejor si ya tenemos más habilidades en pintura y todo eso, pues ya podemos meter más a detalle, pero pues sí nos va a quitar más tiempo. Y obviamente con un transfer pues es de volada, ¿no? Pero ahorita lo que vamos a hacer nos va a salvar de muchos apuros, porque a veces decimos, ay, pues se nos fue un pedido, o a lo mejor para el cumpleaños de alguien de nuestra familia o algo así, queremos darle un detalle y nos hace falta el transfer, y entonces nos bloqueamos y ¿cómo lo vamos a hacer? Y así, entonces voy a dejar esto aquí y déjenme enseñar el otro. Aquí tengo una gelatina derecha. Esta puede ser del tamaño que ustedes quieran. Esta puede ser del tamaño que ustedes quieran. Y lo que voy a hacer es, voy a imprimir en cualquier papelería, o si tengo impresora normal en mi casa, voy a imprimir una imagen. Eso sí, si lleva letras debe ser en forma espejo, al tamaño de mi gelatina. Por ejemplo, esta gelatina mide 15 centímetros de diámetro. Le hice un círculo para yo guiarme de qué tamaño debe ser la imagen que necesito. Y lo que voy a hacer es, la voy a calcar. Voy a utilizar estos plumones de tinta comestible que son súper prácticos, que les recomiendo que los consigan. Estos plumones tienen dos puntas. Estos plumones tienen dos puntas y son de tinta comestible y les sirven para pintar gelatinas, fondant, royal icing, en fin. Y la verdad, te sacan de muchísimos apuros. Lo que voy a hacer es calcarla. Si yo la coloco sobre alguna mesa, a lo mejor me va a costar un poco de trabajo, porque hay veces que las hojas vienen un poquito gruesas y no se alcanza a calcar bien. Entonces yo lo que hago es colocar una aquí, ya la avancé un poquito para no entretenerlas tanto. Pero lo que pueden hacer es colocarla en una ventana, donde entre luz, y utilizar la ventana como si fuera una mesa de luz. ¿Sale? Entonces van a pegar con un pedacito de cinta Lures a su ventana.
marcar todo el contorno. Si lleva un contorno, por ejemplo, como este que lleva así todo el contorno en negro, con que solamente marquen en la ventana el contorno, le retiran y ya sobre su mesa ya empiezan a pintar. Y la van a empezar a pintar. La van a empezar a pintar con los plumones. Se van a guiar con la imagen, la original, y la van a empezar a pintar con los plumones. Como si la estuvieran coloreando exactamente así. ¿Sale? Y vamos a hacer un transfer casero. Y esto nos va a salvar de muchas... A lo mejor, si tienes impresora de tinta comestible, pues no batallas. Pero si todavía no la tienes, o pides sus transfer, o a lo mejor donde te venden los transfer ya solamente tienen transfer prediseñados, si tú necesitas una imagen en específico, pues tú haces tú la imagen que necesitabas, ¿sale? Entonces aquí solamente es ir coloreando. Simplemente es ir coloreando rápido tu imagen. O saben, también, por ejemplo, luego veo que en las tiendas de materias primas sí venden transfer, como les digo, ya hechos. A lo mejor tienen opción uno de Ladybug. Pero aquí te lo pidieron con el nombre. Y a lo mejor no tienes este molde de letras para personalizarlo con el nombre de la festejada o el festejado. Entonces, por ejemplo, tú haces lo mismo, imprimes el nombre del festejado y lo coloreas rápido y lo colocas sobre tu gelatina y pues ya también te ayuda a salir de ese apuro. O incluso a veces si no sé si tienes impresora y de momento olvidaste ponerle el nombre del festejado, en lo que prendes la computadora, haces el... Y si ya tienes el tiempo encima, pues también lo puedes hacer de esta forma, el puro nombre, si te olvidó algún detallito, ¿no? Entonces aquí ya nada más falta colorear el borde de las letras. El bordecito de las letras. Y pues la ventaja de la gelatina es que nos permite hacer esta técnica de transfer. Estaría padre, por ejemplo, que en fondant también se pudiera hacer, que solamente pusieras la hoja y se marcara, pero pues ahí es diferente. La gelatina sí nos permite hacer esto. Y pues nos facilita el trabajo. ¿En preguntas? Si no tenemos plumones, podemos pintarlo con pincel y los colorantes comestibles. Sí, sí se puede, solamente que tienes que tener mucho cuidado con la cantidad de agua, bueno, de líquido que vayas a estar utilizando para que no se te dañe la hoja. Porque si agregas demasiado, por ejemplo, tu pincel con mucha pintura, pues se te va a romper la hoja y pues ya no va a funcionar. Entonces, la ventaja de los plumones es que te dan como que la humedad exacta y te permite hacerlo sin estar checando eso, porque a veces remarcamos con el pincel en algún punto más que en otro y se nos daña la hoja, y entonces al momento de pasarlo, pues esa parte de que está rota la hoja ya no se pasa y pues ya no nos queda como nosotros quisiéramos. Aquí igual tengan cuidado, como eso está fresco, si yo estoy pasando la mano, pues lo voy a manchar. Entonces lo ideal es ir girando la hoja. Y casi con toda la calma del mundo, pues les va a quedar mucho mejor. Porque realmente, o sea, no falta algo que pase. Incluso cuando tienes impresora, no falta que la... Ya es el último momento casi para entregar o para que ya te tienes que ir con tu gelatina, y entonces la impresora se le ocurre que no imprimió todo el contorno de negro, se le tapó el cabezal, lo que tú quieras, y entonces te sale el transfer
y tú te mueres de la angustia porque no sale negro. Entonces rápido lo remarcas con el plumón de tinta comestible y pues ya imprimes. Ya saliendo del pedido o de tu compromiso, lo que sea, entonces sí ya tienes todo el tiempo para checar tu impresora, para ver por qué. Pero en ese momento no sabes ni qué hacer, te entra todo el pánico del mundo y entonces pues eso también les puede ayudar, ¿no? Recortamos. No es necesario que sea exactamente por la orilla, solamente pues lo más cercano, por acá. Y regreso mi gelatina. La gelatina debe estar totalmente firme, no debe de estar húmeda. Si su gelatina tiene alguna, la ven a contraluz y tiene como puntitos de humedad, solamente ponen una servitualla y la colocan encima para que no batalle. Ok, centramos y presionamos ligeramente. Presionamos aquí ligeramente. En lo que se pasa, aquí nosotros pudiéramos decorar, no sé, a lo mejor con estos moldecitos de perlitas, o a lo mejor con otro molde para el borde de la gelatina, pudiéramos, no sé, decorarlo y meterlo a refrigerar y colocarlo alrededor. Ahorita, a mí ya no me dio tiempo de poner a refrigerar ese molde, no lo encontré. Y voy a colocar este listón que es comestible, es este listón Fantasía. Ese también es de Mabeque Gaucher. También Marty también se los puede conseguir allá en caso de que estén en Estados Unidos. Y, por ejemplo, este listón tiene diamantina. Realmente, si tú te lo comes, no te va a pasar nada, no te va a hacer daño, no te va a pasar nada. La textura sí va a ser terrosa. Este listón es prácticamente para decoración. La ventaja es que no nos va a contaminar en nada nuestro producto. Y si, por ejemplo, alguien dice, ahí se come un pedacito, no le va a pasar nada. A diferencia de cuando ponemos, a lo mejor, listones que son de, que los conseguimos en la papelería, así que no tienen ese grado alimenticio y no sabemos si nos contaminan o nuestro producto. ¿Ok? Entonces, este prácticamente es para decoración. Y si ese es sobre fondant, necesitamos colocar pegamento para fondant e irlo colocando. Si es sobre gelatina, la misma humedad de la gelatina lo va a adherir sin ningún problema. ¿Okay? Es que como tengan los guantes un poquito húmedos, y pues bueno, lo colocamos. Hola, profe Francisco Somtam. Yo también lo admiro muchísimo a usted y a su mami. Saludos a los dos y un fuerte abrazo. Marta Rodríguez, gracias a ustedes por habernos invitado a dar este pequeño tutorial. Espero que les haya servido, que lo pongan en práctica. Y bueno, aquí esta orillita, a pesar de que está delgadita, a pesar de que es muy sencillo, pues sí nos da como más vista a nuestra gelatina que si la dejáramos solo en blanco. No se preocupen si no tienen ese producto, es como este, yo les estoy dando como esta idea. Si no lo tienen, no lo pueden conseguir, etc., pueden hacer incluso una sola tira de gelatina, incluso hasta si no tuvieran el molde este de perlitas que les digo, pueden poner a cuajar en un recipiente extendido una capa de gelatina roja delgadita y con una regla lo van cortando y forman la tira y entonces se la colocan. Y el asunto resuelto, ¿sale? Entonces, con las manos bien limpiecitas, porque a veces tenemos gotitas de colorante y andamos manchando la gelatina, vamos a ir levantando. En caso de que no se nos haya, por ejemplo, que digamos, aquí le faltó, pues rápido lo regresamos para que se adhiera bien, ¿sale? Aquí parece que ya está bien. Y, por ejemplo, aquí le faltó tantito. En este caso, que vamos a hacer ese transfer con los plumones y que yo diga, ay, le faltó un pedazo un poquito grande, lo hago con el plumón. No, lo ideal es, en otro pedacito de hoja, volver a pintar el poquito rojo, el color que le haya faltado y ponerlo. Porque si le pones el plumón encima donde le haya faltado, la diferencia de tonalidades va a ser demasiado notoria.
y entonces se va a ver un manchón. Y lejos de verse mejor, se va a ver incluso peor que si dejaras esa parte sin tinta. Es para que tengan cuidado. Por ejemplo, solamente que fuera como un color tan mate como el negro o así, pues entonces ahí sí. Y bueno, pues así nos queda nuestro transfer. Este ya no sirve para ponerlo en otra gelatina, ya es muy poquito lo que va a pasar. Pues lo ideal es hacer otro, porque a pesar de que se ve colorido, si yo lo paso sobre otra, ya no va a pasar. Mira, por ejemplo, vamos a ver esta conchita de aquí, de esa parte que está lisita. Sí se va a alcanzar a pasar tinta, pero ya es muy poquito, ¿ven? Y entonces vamos a echar a perder nuestra gelatina por la idea de que este me puede servir dos veces. Lo ideal es como el transfer normal, que utilizas una vez y listo. Y pues bueno, así queda nuestra gelatina. Espero que este tip les haya servido, que lo pongan en práctica cuando se les requiera. Les recuerdo, mi nombre es Esmeralda López. Me pueden seguir en la página de Geliciosas en Instagram y Facebook y TikTok, que no tengo muchos, pero ya espero subir más contenido. Y fue un gusto estar con ustedes. Gracias nuevamente a la maestra Marquita Millán por la invitación y a todos los que se conectaron. Y en un ratito les contesto las preguntas que no alcancé a contestar en vivo. Déjenles, muestro la otra. Y pues así quedan nuestros proyectos. Bueno, nos vemos.